is a house built out of stone. Wooden floors, walls, and windowsills. Tables and chairs worn by all of the dust. This is a place where I don't feel. This is a place where I feel at home. Aquellos hombros curtidos por el peso de los sacos y las cajas de pescado dieron paso a hombros casi infantiles. Aquellas voces roncas, aquellos rostros curtidos por el mar y el aire, fueron sustituidas por voces juveniles, por rostros casi barbilampiños. Aquellos viejos hombres de trono dieron la venia a los jóvenes hombres de trono. Hay muchos que se hicieron hombre debajo de un trono, como quien esto escribe. Hacerse hombre debajo de un trono no es más ni menos que tallarte con 14 años de edad y seguir haciéndolo año tras año, 20 o 30 años después. Hacerse un hombre debajo de un trono es, sin exagerar, debutar como joven estudiante de bachillerato o de BUP o de EGB y mantener la misma ilusión cuando ya dejas la universidad. Miles de malagueños nos hemos hecho hombres debajo de un trono. Una de las cosas más hermosas de nuestra Semana Mayor. No hay nada como ser hombre de trono. Arriba, gritará alguien, y arriba, 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 apretujarás los dientes e hincarás el hombro. Y en algunos tronos escucharás el mismo sonido de las películas de barcos, el crujir de la madera, de los hierros al paso. ¡Al paso, al paso! Y al paso se llevará el trono de tu Cristo o de tu Virgen, mientras en las aceras la gente se levanta de sus asientos o aplaude, o grita, o reza, o canta una saeta. Que no se roce. Una flor. Y cuidado, capata. Hay que salar. Se ha de mantener la postura erguida, aunque tu cuerpo, cuando se encamina al tramo final del recorrido, esté más cerca del suelo que de otra parte, porque el peso es mucho peso, porque el cansancio es mucho cansancio, porque el esfuerzo es mucho esfuerzo. ¡Pasito a la derecha!, gritará el capataz. Y entre el mayordomo y el capataz y los más de 200 hombres que apretujan sus hombros contra los varales, llevan la nave a buen puerto. Porque hay que saber llevar un trono, que no es ciencia, pero tiene su misterio. Hay que mantener el paso, hay que mantener la postura correcta, hay que saber cómo pueden descansar tus articulaciones con ligeros movimientos de tu cuerpo cuando vas andando. Y
tienes que saber cuándo hay que correr o ir despacito, que de las dos formas se lleva. O cuando hay que mecerlo con ese señorío que aquí en Málaga alcanzan los tronos de Virge cuando las bambalinas van de un lado a otro con ese compás que surge desde las barras del palio y que parece que sube hacia las estrellas de la noche malacitana. Ese trono. Y cuando los cuerpos ya parece que no van a aguantar más, sale una fuerza de no se sabe dónde, o sea, del alma, que se aprieta contra el varal. Ya la corbata irá por la cintura y el sudor habrá llenado por completo tu camisa, pero el hombro adormecido sigue sosteniendo el peso del trono que lleva a tu imagen. A la imagen que se pasea por las calles de una ciudad que se ha volcado en la calle para ver cómo va ese Cristo o esa Virgen. De vez en cuando, un grito desde el más profundo de los adentros animará a esos hombres de trono. Herencia de aquellos otros que hicieron historia en una Semana Santa que ha evolucionado con el paso de los años, pero que mantiene sus hondas raigambres con más fuerza que nunca. ¡Arriba ese trono! Y el trono seguirá arriba, mientras la mirada de los malagueños te animará en tu lento caminar por las calles de la ciudad de siempre. Pero antes de que llegue el momento de que tu hombro ayude a que ese trono se eleve del suelo con los primeros toques de campana, hay todo un proceso. El proceso de la ropa tendida en la cama o sobre la silla. El proceso de anudar tu corbata, ceñirte los guantes y salir de tu casa con el orgullo de saber que te reconocerán. Vas a sacar un trono, dirán todos, y eso te dará todavía más fuerza. Porque, después del pequeño ritual particular que cada uno puede montar a la hora de vestirse con su traje azul o con su túnica, también está el proceso de llegar al tinglao o a la casa hermandad. El proceso de enjaretar a 200 seres humanos debajo de los varales. El proceso de saber qué puesto ha de llevar cada uno para que el esfuerzo sea no solo el más justo para todos, sino también el mejor, el más adecuado, el más lógico. Es la unión que hace la fuerza. El esfuerzo de muchos con un mismo fin. Un fin lleno de tradición y de historia. Llevar un trono. Arriba ese trono, y el trono irá, pasito lento por las calles. ¡Arriba, arriba, arriba! Y tu alma estará prendida del cielo. Lo mismo que arriba va ese trono que majestuosa lleva a tu Cristo o a tu Virgen. Así se siente. Así es ser hombre de trono. Thank you.
arriba ese trono. Y seguirá para siempre arriba, arriba, arriba. Y arriba estará mi Cristo de la exaltación, el mismo que tantas veces he llevado en mis hombros, al que llevo en mi corazón malagueño. Alma de malagueño, ser cofrade. Bendita Semana Santa de Málaga.